El viudo de una señora de 77 años asegura que ella murió por el impacto que le provocó ser víctima de un asalto en su propia casa por parte de tres hombres que decían trabajar para la alcaldía de Managua y que ingresaron a su vivienda en Laureles Sur para extraer varios artículos. Mario Medrano nos cuenta. La fuerte impresión de ver dentro de su casa en Laureles Sur a delincuentes que decían ser trabajadores de la alcaldía de Managua causó un infarto a Isidora López Arias, de 77 años. A las 9:30 de la mañana, tres hombres a bordo de un auto pequeño pretendían llevarse con engaños a Luis Mendoza López, quien ahora lamenta perder a su compañera de 57 años y con quien procreó tres hijos. Eran tres hombres y andaban en un carro amarillito de esos pequeños. Reciente que acaban de salir. Dos me dijeron, vamos a la alcaldía, que ahí están dando zinc y provisión. Pero cuando yo estoy hablando de eso, pásame, no hagas ningún mate porque te morí. Ellos se llevaron un tanque de gas acabadito de comprar, que lo compramos allá al otro lado. Lo dieron en 310 córdobas. Luego procedieron a agarrar unos celulares que estaban en un espejo ahí que maneja la señora para peinar su colonia. Asunto de muerte. Se llevaron los celulares. Luego se llevaron unas planchas. Dios nos mandó una mujer ahí. Y le dijo a la abuelita, mira, ya sé la enfermedad que vos tenés. Miré tu electrocardiograma y tenés un pequeño coágulo de sangre en el costado derecho, el izquierdo del corazón. Pero no podía aquí darse ninguna emoción fuerte, doña Isidora. No podía. Y el día que se lo dieron, es seguro que iba a morir. Fíjate que esa señora estaba en silla de ruedas, pobrecita. Y ella se mantenía un poco enferma, pero mire, le aceleraron la muerte a la Dorita. Este hecho ocurre el mismo día en que una banda de delincuentes asaltó a otros adultos mayores en otra zona de Managua. Esos hombres andaban como a las 10, dicen que estaban ahí. Pero como a las 8 vino un hombre aquí, parece que aquí tuvieron ganas, porque mis hijos y él salió a trabajar y yo quedo solo con un bebito de un año. Entonces a mí intervinieron dos veces a buscar a mi hijo con nombre y apellido, pero mi marido ese día aquí estaba y le dice, él está dormido, le dice, porque vino anoche, le dice, pero me debieras dejar tu teléfono, le dice, para que te llame, le dice. Pues fíjense que ahí estaba el hombre y mi marido se fue allá hasta el comedor, mira, a traer una libretita amarilla para tomarle datos, pues. Pero fíjate que cuando salió aquí, el hombre se hizo alcanfor, ya mi marido no lo vio, si fue que agarró para allá o para allá. Preguntan por un miembro de la familia. Y si vos le decís, no está, fíjate que salió. Y se dejan venir, porque ellos primero como que investigan la situación. Me parece que ellos tienen su gente que anda en pesquisa y miran dónde ellos pueden pegar el zarpazo. Vecinos exhortan a las autoridades policiales del séptimo distrito a dar con el paradero de quienes cegaron la vida de esta anciana y amenazan la seguridad de otras familias de la zona. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano.